Saluditos. Sí mismo, ¿no? Pues nada, 12, 15 personas por aquí y aquí me salen. Se me oye bien, ¿no? Me se oye. Buenas noches, amiguitos. No sé a qué cámara voy a mirar hoy. Porque voy a poner esto aquí otra vez. Y así os miro la cara. Más o menos. Vale. Pues primero un paladón y luego salimos. A ver, comentarios. Uf, aquí los comentarios lo veo muy mal. Pero bueno. ¡Hola, amiguitos! Pues nada, hoy resumen. Voy a hablar de juegos de mierda que tengo, que no me... Que rarunos, menos rarunos, imposibles, y que no me quiero quitar de la colección por mucho que los mire así, y que incluso algunos los puse en Wallapop y cuando me los pidieron les dije que no los vendía. Me daba pena. Luego voy a hablar de un par de cajas de juegos de rol, porque ya sabéis que yo colecciono cajas de inicio. Y si me acuerdo, os hablo de una que he regalado, porque esa era tan mala que va a ser lo primero, lo mejor, ¿no? A ver. Star Wars caja de inicio. Era tan mala que la he regalado. Además es que la... Está saldada. Entonces un chaval me dijo, quiero los dados y tal. Y digo, bueno, toma, pues toma, la caja. Y mira, pues lo voy a poner en Amazon, que es donde lo pillé, me parece. Ya que me caen también los de Amazon. Ya sé que nuestra tienda amiga es Jugamos, pero bueno, ahí en Amazon tiene buenas ofertas. Caja. Y bueno, mi patrocinador, que es Waters, que si gracias a él estoy aquí. Buenas tardes a... No, Leo, es que tengo la gafa, pero no me la voy a poner para leer vuestros nombres. Dolficio, Judemeister, Jainar... Madre mía. ¿De dónde eres, Dolficio? Yo tengo una partida, hombre. Voy a tu casa y te hago partida. ¿Eres de Madrid? Yo te hago partida. A que me buscas un grupo y yo voy a... Gratis, un one shot, ¿eh? No de, tampoco una campaña. Pues si me caí muy bien, sí. Dolficio, es que tengo muchísimos juegos de rol. No puedo aconsejarte uno. Uno fácil. Lo pienso y en el próximo, porque grabaré otro más, que no va a ser Roncar por Roncarle, porque me busqué otro nombre. Pero va a ser El Rincón de Roncar. Esa es la serie Roncar por Roncar, patrocinada por Boquitars. Boquitars. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se lee eso? Boquitars. Creo que fue Boquitars, pero vamos, no me acuerdo ya. Y bueno, hablando de la caja de inicio famosa, a ver si está aquí. Igual no sigue. Ah, mira, aquí está. 11 pavetes. Madre mía. Os la pongo. Pues esta, a ver, me voy a poner aquí abajo, me gusta más así, ¿no? Así mejor, ¿no? Ah, bueno, pues mira, aquí me he preguntado antes por un juego sencillo. Dolficio, mira, más sencillo que este imposible, porque es muy malo, pero para los que no he jugado nunca, es todo combates. Yo me lo estuve mirando para hacer la partida y no me gustó nada. Porque Boquitars. Vale, Boquitars. Me lo miré para hacer la partida porque me apetecía jugar a un juego de dados con los dados raros estos de Star Wars. Y directamente miras en un mapa y vienen unos a pegarte. O sea, directamente. O sea, nada más. Lo primero que haces es coger la hoja de personaje, los dados, y decir, preguntas, ¿qué hacéis antes de que lleguen los malos? Yo me escondo detrás de una puerta, yo me parapeto aquí. Vale, hacemos una tiradita y ahora, a liar, nos liamos a hostias. No me gustó nada,
O sea que la he regalado. Además es que no es una caja. Porque si me dijeras que es una caja que se abre y se cierra, pero es una, como una caja que sale por arriba y no me gusta. No me ha quedado bien en la ludoteca. Me he quedado otro de Star Wars que ese ni le he mirado. Ah, por cierto, estos de los de Fantasy Flight se pueden encontrar, pero los de Edge sí hay, imposibles de encontrar. Los de Edge de Star Wars. O sea, estuve yo buscándolos. Imposible. Una barbaridad. Y a ver, voy a compartir. Y eso, ¿vale? Para. Es muy. Los personajes en este de Star Wars son como una revista que vas pasando las páginas. Cuando subes de nivel, pasas a la siguiente página y te explican todo lo que hace el personaje, todo lo que puede hacer el personaje y te dan opciones para cuando subes escoger. La subida de nivel, pues más disparo, o cagarse encima o retener la orina. Es algo muy interesante que vas a tener en Star Wars. ¿Qué más? Vale, pues esto es esta cajita. Pues ahora voy a hablar de, como hice un programa especial de cajas de rol, de cajas de inicio de rol, con eso lo amplío porque me he comprado un par de ellas más, ¿vale? Lo voy a enseñar porque ahí son chulas. Son chulas. Y esto es una pena que estén solo en inglés. Me compré en Essen y me dieron una especie de papel con un código. No me enteré muy bien. El tío me. Por eso podía entrar en la página y no sé si coge los PDF o algo así. Me da igual. Le dije que sí a todos. Sí, yes. Ahí, bye, bye. No sé si me costó 50 o 40 pavos esta caja, pero es que viene a tope. Viene con el libro, el manual. Bueno, el Turing 2000 es un juego de rol. Podemos decir posapocalíptico, pero vamos, es en Centro Europa. Suponiendo que hubiese habido una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Se ha quedado un poquito más para allá que para acá, Europa. Y es en la época, bueno, aquí pone 2000, pero bueno, se supone que es el armamento y todo eso es de la época esa, de la Guerra Fría, del final de la Guerra Fría. Había un juego de ordenador muy chungo, que yo estuve jugándolo hace mucho tiempo. No, Ismael, no me gusta Blade Runner, me gusta la película, pero no me gusta el universo para hacer un juego de rol. Por lo tanto, no voy a pillármelo, lo siento, de Blade Runner. Me niego por ahora. Si me lo regala alguien, lo meteré en la biblioteca de rol, pero yo no lo voy a comprar. Y este, pues, te viene con esos dos manuales, manual de jugador, de referencia, un montón de dados, un montón de cartas, mapas, fichas para con de Wargame con los soldaditos, las fichas para hacerte personaje y un montón de escenografía y mapas chulos. Ese juego yo siempre me hubiese gustado que se casara en español. Yo lo vi el año anterior en Essen, no me lo pillé, pero dije, va, no, no la paso en un año, no, no, nadie la ha pillado, nadie la ha pillado en español. Pues paso. La adaptación del Anillo Único o Quinta, ya veremos. El Anillo Único, si lo veo rebajado, igual me pillo la caja de inicio, pero es que es cinco hobbits y un tío dando las vueltas por la comarca, por lo que he visto la aventura, y no me llama mucho. Y este siempre me ha llamado mucho la atención, porque es de guerra, tiene mucho hincapié en las armas y demás. Se puede pillar aquí en Freely, me imagino que puedes pillar, a ver, Retail. Lo podéis comprar aquí. Mira, aquí también tiene un montón de cosillas esta gente. A ver, no había nada aquí. La tienda, mira, aquí. Pues mira, esto es uno de Blade Runner. Y los de Dragon Maid, y los de Alien. Y Walking Dead. Hostia, yo no sabía que había un juego de Walking Dead de juego, de rol. ¡Mue! Y va a ser, mira, pues esta gente. Bueno, serán distribuidores o algo así. Forbidden Lands. Muy buenas todas. Uf. Ojalá sacase el Mockborg en castellano. Me pillaba todo. Pirate Borg. Está muy bien. Mira, Crusader Knight. Bueno, pues esos son los de Freelight y su. A ver si lo venden en Twilight 2000. Twilight 2000.
que no sé si se basará el juego de rol en el juego de ordenador o viceversa. No lo sé, imagino que será viceversa. El juego de ordenador se basaría en el de rol. Pues está, bueno, está aquí, por si no lo creéis. No la voy a abrir porque me da mucha pereza. Y la siguiente caja de la que voy a hablar del juego de rol. Buenas noches, Almera. No, no te quedes, Almera. Fuera, fuera. Bus, bus, bus. Tú aquí nada. Que si no, te vuelves más listo que los demás. Y la segunda caja que os voy a hablar de inicio o de rol, como queréis llamarla, que cuando vi la película dije, ojalá sacasen el juego de rol del tema. Y en efecto, lo sacaron. Ahí, este es el Quest of Joye, que está basado en la película de esa de Underworld, de Disney, ¿vale? En el juego, pero es el juego de rol que juega el chico, ¿vale? Yo lo tengo en inglés, porque no, eso no soy castellano en la vida. Lo tengo ahí, en la caja grande. Hay una caja pequeña y otra grande. No sé si vendrá por aquí la pequeña. Vale, pues hay una que viene sin minis, como más ligera. Yo tenía que haberme comprado la pequeña, pero bueno. Me parece que la diferencia eran 10 palillos o así. Adiós, pringao, Almerrón. Y aquí te vienen las minis, con la mantícora, el dragón y los jugadores. El manual, un montón de fichitas, dados para todos, una pantalla de. Y lo que me fastidió un poquito fue que las hojas de personaje parecen papel de fumar. Estoy por sacarlo una para que flipéis. Porque esto es un sipote. Voy a quitar esto, voy a dejar de compartir porque ya que estamos ignorando. Vale, la pantalla lo tengo sin destocarla ni nada. Bueno, eso también es muy finito. Uf, no me acordaba ya. Y veis bueno, es un blog con con los ojos de personaje, pero son muy, 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 muy. Que le metes un lápiz y y lo traspasas, macho. Es lo peor que llevo de esto, pero bueno, lo demás está guay. Está ahí los manuales. Pues eso. Me llamó mucho la atención al ver la película. Digo, un juego de rol. A ver si lo sacan de verdad. Y lo sacaron. Pues esto es un juego de rol con su pantallita, mira. Muy, muy chulo, muy chulo. Esto es una cosa que no voy a jugar nunca, pero me gusta tenerla, porque estas mierdas. Bueno, que sepáis que eso, que hay una más sencilla. Me imagino que se podrá comprar en Amazon, me parece que la pillé o algo así. Hay una más sencilla que y mucho más barata. Bueno, no mucho más barata. Pero bueno, rarezas. A ver, voy a dejar de. Ah. Sigamos leyendo. Rincón del Rangar. No, yo. Me gusta grabar, pero es que me da mucha pereza. Hoy me ha costado una barbaridad entrar. Pero bueno, yo intentaré ir todos los lunes meterme. Si tengo material. Hoy, por ejemplo, tengo bastante material y considero que puede ser, llegar a ser hasta interesante o divertido. Y además, una chica que no me acuerdo tu nombre, lo siento, en el club, el otro día me dijo que de entretengo, pues mira, vengo aquí a entretenerte, hago el payasete un poco. ¿Qué opinas del juego de rol, Extinción? Me lo quiero pillar, el de Extinción. De hecho, os voy a hablar ahora de Hill Press como editorial y porque os quiero hablar de un par de juegos de Hill Press y ya si queréis hablamos de eso, ¿vale? Mira, pues os voy a hablar de un juego de Hill Press que no pude entrar. Hill Press se llama Hill Press, ¿no? Es que yo digo The Hills Press. Vale. A mí no, vuelvo a repetir que a mí no me dan ni un duro esta gente. Yo considero que lo están haciendo bien y por eso hablo de ellos. Hay cosas que no me han gustado, que me han dicho hace poco, que me tardaron mucho en llegar unos estos, pero. Sí, de hecho, Maiderribian, es el tema. Que yo se supone que cada 15 días uno, ¿vale? De todas formas, si se me ocurre material, pues igual un martes o algo así.
de todas las semanas, para que si de verdad tengo seguidores, pues mira, ahora mismo hay 32 personas. Snoopy, para mí después de 32 personas me dais toda la vida, amiguitos. Pues eso, esto es una cosa que se me pasó y me da mucha rabia que se me pasase. Voy a hablar con ellos a lo mejor, les mando un... ya que les he dado publicidad. El acto un churut. Yo me pillé, me bajé, me descargué de Steam, me lo compré el juego de ordenador. Me pareció una puta mierda. Todo el rato pegándote, bum, bum, bum. Pero me llama mucho la atención el juego de rol. Y por la estética, sobre todo. Esa estética pulp me vuelve loquísimo. Entonces, no me di cuenta que habían sacado esto, los de Guild Press, pero esto es una especie de Kickstarter que sacaron, ¿ves? Modo recluta. Yo me hubiese pillado este, desde Derechos Bavardos, porque esto es una cosa rara, que no me gusta, me gustan las portadas estas, pulp. Yo me hubiese pillado este, ¿vale? Igual le mando un correo a ver si tienen una copia por ahí y me la dejan a buen precio. Y eso, pues un pintón este. Este a ver si me lo... Estoy esperando que lo saquen retail, pero le está costando mucho. Llevo 10 minutos expulsando del chat porque... Ya, a veces me pasa a mí también, o sea, tú tranquilo. Yo a veces digo en el chat y me expulsa 10 minutos. Porque pongo mayúsculas a veces. Y eso, la guía del jugador, la guía del director de juego. Y ya está. No, te venía más Strigols por ahí, a ver. A ver, los Strigols. Tú lo mencionas, decía una aventura de masacre. Bueno, una aventura en formato digital. Me imagino que esto lo harían sacando en formato físico, a lo mejor poco a poco. Ojalá. De hecho, ya te digo, voy a ver si les escribo y se lo pregunto. Porque esto me interesa muchísimo y se me pasó. Pues eso, acto un chulut. Muy, muy, muy chulo. Muy chulo, muy, muy chulut. Vale, y bueno, hablando ya de Guild Press, que ya que hablo de ellos, pues voy a hablar de la cajita esta monada que tengo aquí, que algún día la dirigiré. Y así os explico lo que es esto y os enseño un poquito por la página de Guild Press, que vuelvo a decir, no me dan ni un duro. Os lo enseño porque considero que lo están haciendo bien. A ver, esto no es este. Vale. Vale, pues esto es Guild Press, el Old School Essentials. Que si pongo aquí Old School, imagino que me saldrá todo. Va un poquito a patadas. Bueno, ahí está. Esa es la caja esencial. Básicamente, este sistema de rol es el D&D básico, el D&D vanilla, el D&D old school, viejo. Remozado, bueno, remozado, lo han vuelto con dibujos nuevos, un poquito de alguna regla especial. Y en la caja básica te vienen todos estos, ¿vale? Yo me he pillado la de tesoros y la de bestiario, porque, y me pillé también los salones, esa de los salones del Valle de la Sangre, que es una aventura, pero cuando lo miré me di cuenta de que era de nivel 1, no, me parece que es de nivel 4 a... O de nivel... A ver, no, bien. Para niveles altos, ¿vale? Aquí. De nivel 3 a 5, ¿vale? Y en principio, a ver si me consigo esta, que son servidores de la montaña sagrada, que este es para 5 a 6, este es más, ¿vale? Pues hay uno que es para niveles bajos, pero luego lo vales. A ver. Que ni está aquí, madre mía, pues lo han vendido. Este de ese de sangre no me mola, hay uno que es para niveles bajos, pero aquí no está. ¿Vale? Y bueno, pues los de Guild Press van a sacar esto también, ya lo enseño.
En principio, os podéis descargar aquí gratis la esos Fallout. Pues si no, si alguien está debajo de una piedra, no sabe lo que es Fallout ahora mismo. Pero vas a ver el juego de ordenador y ahora el juego de rol. Y esa, la guía de inicio rápido, que me imagino, a ver, eso no lo voy a compartir, pero bueno, aquí lo veo. Son 66 paginazas. Bueno, pues está bien, ¿eh? Donde te meten un poquito en el juego, a ver, especial, no sé qué, no sé cuánto, pues mira, está muy bien. Igual me le imprimo yo esto, a ver si se puede jugar con ello, ya directamente. Pues eso, la guía, el juego de rol de Fallout, ¿vale? Que lo, no sé si lo saca Gilpress, sí, por Gilpress. De Mordicius y Bethesda. Vale. ¿Qué más cosas tienen? Como habéis dicho antes, voy a poner la tienda, que aquí saldrán todos. Alguien me ha preguntado por... Bueno, tiene ratas en las paredes. Juegazo, ratas en las paredes. De esto no tengo ni puta idea. El Thropilun, a ver si lo juego. Este estuve a punto de comprármelo en frecuencia de Bauman. Pero... Uf, me da mucha pereza. Me gustaría que alguien me lo hiciese, me lo dirigiese. No, no es su propio sistema, es el de el, Valle de Arabia. El Lord School este es D&D básico, o sea, los personajes son elfo, gnomo, clérigo, es una del viejo, 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 viejo. Luego te vienen libros especiales para paladines, que te meten nuevas druidas, te meten nuevos arquetipos, y pero es un... Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Es un sistema antiguo, el sistema antiguo. Que hay muchos, está el Lamentación of, el Lamentatio, hay muchos, el... Bueno, lo diré. Bueno, no me acuerdo. Cuando me volverá ahora. Vale, pues este es el Extinction, pero es que yo no sé si alguien me lo puede decir de vosotros, si el Extinction este viene todo ya aquí, la edición Mecenargo, que son 24 pavardos. Porque el Extinction este no me gusta la portada. El casco ese me parece feísimo. Entonces, este es lo que me interesaba a mí. No. No me metí en ese bosque. En el League of Dungeons, no. No sé ni lo que es. Yo tengo Zombie War. Lo tengo todo. Un juego de cartas. Un juego de rol de cartas. Vale. El Limia lo he jugado. Está muy chulo. Yo no lo tengo, pero lo he jugado. De aquí ni idea. Tropidad, ni idea, ni idea. Ni idea, ni idea, ni idea. De Drogatetes, de Chulu. El Kids of Bike. Es el Kids of Bike. Es el primero que sacaron. Nunca me ha llamado la atención. Es este el básico, me parece. Me pillé este, el de Manos de Sangre, y no me volvió loco el sistema. Me pareció muy, muy básico y muy ligerito, pero bueno, ahí está. El de... Esa es una rareza, el de Jerusalem Brown, una rareza. Y este de Por la Reina está descatalogado, es imposible de conseguir. Lo intento pillar en... Es un juego de cartas, de rol de cartas, es imposible de conseguir. Junto con el Año Tranquilo, que también es imposible de conseguir. A eso lo reeditan de una vez. Gilpress, reeditarlo. Y ya está. A ver, última página, la sexta. Me está costando. Pues nada, la sexta ha decidido no salir. Lo dejamos. Vale, pues eso. Gilpress, que se lo están currando. ¿Para qué lo vamos a negar? Vale, y ahora voy a hacer promoción de mi amiguita Ana. Ayer estuve jugando como 7 horas y para rentabilizarlo os voy a mandar a este canal, que es una partida. Si me queréis ver haciendo el ridículo, ahí estoy jugando una partida al Pole Position. Y bueno, aquí estoy en varios vídeos y dentro de poco van a sacar. Ayer estuve jugando a 7 juegos. Cuando salgan, igual los comento, cuando salgan los vídeos, para que tengáis una referencia. Pero bueno, aquí sale el Pole Position, que a mí me gustó bastante.
No me voy loco porque yo estoy buscando el juego de coche definitivo y no, y ni el Pole Position ni el Hit, ninguno de estos me vuelve loco. Me gusta jugarlo, pero no. A ver, ¿qué dices? Se llama no lo sé, Mayor Rivia, es que no te leo. A ver. Voy a ponerme esto aquí. Un segundo. Muy entero, no, sencillamente no tiene nada que ver con el Hitman, mira. Pero le vi partidas. Le vi que podía ser de perdón, voy a ver un segundo. Pero está bien. Juégalo. No te lo compres, juégalo. Pídeselo a Javi que lo tiene, echamos un día una partida. No, no es muy largo, ¿eh? La explicación es un poco enrevesada, Javi no lo intentó explicar. Bueno, si lo queréis ver, es un chiste. La partida está por posición de Ana, con el canal de Ana. Es una risa, tenéis que verlo, de verdad. Porque cada dos por tres llamaba el chaval de la. El chaval de la editorial para explicarnos cosas que hacíamos mal y cosas que hacíamos bien y demás, pero de una risa, o sea, de verdad os lo aconsejo. Una partida es el Pole Position de una partida. Si lo dejó entero, no sé si habrá cortado algo Ana. Sin desperdicio, es humor amarillo. Madre mía, qué ridículo. Pero bueno, más o menos se explica en el juego. Javi no lo intentó explicar y tuvo que llamar el de editorial para explicarlo de verdad. Sí, o sea, el Hit, yo tenía muchas ganas de jugarlo, lo jugué, me lo iba a pillar y dije. Además, está en el club con todos los campos esos para jugar, pasa. Y el Pole Position está bien, pero. Pero pues lo veo un poquito que puede llegar a ser un poco aberrante la que todo el mundo vaya a lo mismo y que las tiradas de dados es como una oca al final. Lo que dijo, estoy un poquito en que me gusta mucho, como dijo Javi, y lo que dijo Calvo del canal del entrevistado de Olmera, que es una especie de oca súper vitaminada. ¿Vale? Es dentro de esos dos puntos. Estará toda la parte, ¿verdad? El Valle de la Eternidad, sí, lo jugamos ayer, me gustó mucho, le puse un 7, para mí eso es un aprobado alto, ¿eh? Porque de 7 a 10, yo creo que hay tres notas. Basura infecta, está regulinchi, un 7 que está bien, y luego ya el 10, que es para cosas como Tikerion y cosas de estas, ¿sabes? Y luego ya está el 8,5, que es me gusta mucho, me lo compro y me lo quedo. Y qué más que decir por ahí, ¿no? Sí, la verdad es que fue un lujazo lo del editor, muy majo, muy majo. Mis dices para él. Vale, y ahora voy a contar una rareza que estoy jugando. A ver si me ha escrito Pepón, a ver si me ha respondido. Me imagino que sí puedo hablar de ello. Porque al fin y al cabo está aquí. Vale. Un segundo que le escribo. Vale, pues mi amigo Pepón del club con el que tengo el lujazo de jugar rarezas, porque es Jesucristo ese muchacho. Otro día hablaré de. Me hizo un Delta Green. Delta Green es un chulo, me hizo una partida muy chula, muy guapa. Dije muy bien, mi amigo Pepón del club. Y empezó
Los hizo, les iba a hacer un one shot de dos partidas, que bueno, un two shot de esto. Una rareza que en cuanto. Igual me lo pido en inglés. Pero bueno, como él hizo, él lo tiene, igual se lo pido a él, que se llama Eat the Rage. Un segundo. Vale, me dice que va a haber una peli. Vale, pues es un juego en el que somos. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, como podéis ver aquí, 1943, en París, y somos un grupo de vampiros. Cada uno, bueno, vampiros y ghouls, súper raros, a ver, igual si. ¿Ves? Por ejemplo, esta es la que llevo yo, que es una especie de condesa. Luego, todos estos estamos jugando porque es para seis. Se puede llegar hasta de hasta seis personas. Este es el ghoul. ¿Veis? Es una especie de toreador. Todos somos vampiros que nos lanzan sobre París. Sí, vampiros y nazis. Vendido, sí. La hostia. Ojalá salga en castellano, porque me pareció una idea muy buena para hacer one shot. Ah, mira, está en PDF ya. Soft cover y PDF. Bueno, luego lo miro. Porque es que en inglés me da mucha pereza, pero bueno. Pues eso, nos lanzan ataúdes sobre París, que se supone que es un mundo distópico y raro en el que los nazis están ganando la guerra y han cogido París como sede central de su gobierno, y Hitler está viviendo en París, y nos lanzan sobre París en un ataúd y con nuestros superpoderes vamos avanzando como si fuese un juego de los viejuno, de máquina recreativa, hacia la guarida de Hitler para darle matraíle. Y por el camino nos vamos encontrando con guardias normales, con nazis. Muy, 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 muy chulo. Muy chulo. Cada personaje es distinto, es asimétrico, tiene sus habilidades. Se juega con dados de 6 y es una puta locura. A ver, mira, voy a poner esto. A ver. This is our final move. ¿Me oye? ¿Me oye? You are the Allies' last ¿Ves? hope. Ese es el ataúd que nos mandan, nos lanzan The por el país. Nazis won't go down without a fight. You have Y one tenemos que mission. hacernos cargo de esta cuestión. Drink all of Hitler's blood. Y mientras vamos a ver el arte, me vuelve loco, el arte brutal. Y el despliegue que ha hecho le pone ahí con el mapa de París, pasando sobre él, y muy, muy, muy de rodear, muy de. Ah, bueno, por el copyright, claro, vale, bueno, no lo sé, porque como esto es al fin y al cabo abierto, no lo sé, no lo sé. Pero tienes razón, por si acaso. Pues eso, muy aconsejable para hacer un one shot o un two shot, como digo yo. Y la verdad es que es la primera noticia que tengo de esta gente. Voy a ver qué tienen por aquí, por curiosidad. Nuestros juegos. Pues nada, cosas rarunas que no he visto en mi vida. Pero bueno, hablaré con Pepón para ver qué me dice. Pero vamos, locura, locura absoluta este juego. Muy aconsejable. Y bueno, pues voy a empezar a hablar. ¿Qué te lleva? 37 minutitos. Muy bien. Pues nada, muy bien. Esto lo quito ya. Esto por aquí. Sí, la verdad es que sí, es para hacer una especie de serie de dos capítulos. O sea, de dos mini películas para. Con la idea, porque está chula, está chula. Y además que eso, que cada uno, pues por ejemplo, la mía es una especie de condesa y lleva una espada y un fusil de precisión. Hay otro que lleva un montón de bazocas y armamento pesado. Hay otro que es un vaquero que va fumando y que es un ghoul. Y además ese en vez de chupar sangre, lo que hace es comerse la carne de los muertos.
A ver qué me dice Javi, un segundo. Vale, tontería de Javi. Y vamos a empezar a hablar de juegos, juegos que tengo, de mierda, que lo prometí el otro día, que no me quito, que no me voy a quitar nunca del medio. Y voy a empezar, no sé si os lo, ya he hecho un programa de esto, pero bueno, lo repito, que he pesado Javi. Voy a cerrar el WhatsApp, ¿vale? Vamos a ver qué dices tú, patadones. No, patadones, no, mira, te voy a meter primero el que más te gusta a ti. Void. ¿Dónde está? He cerrado uno. Es igual, he cerrado uno que me interesaba, a lo mejor. Bueno, si he cerrado el tuyo, me quedo sin hablar de él. Pues igual me quedo sin hablar de él. Vale, pues este, por ejemplo, que lo tenía puesto en Wallapop, un tío me escribió, me dijo que si lo tenía todavía, le dije que no. Es el Dust, que es un juego como de estrategia. Bueno, son una especie de Wargames, una especie de Rigs 2.0. Vale. Que tiene dos modos de juego. A ver si... Bueno, está basada en la... En la franquicia de Dust, que es juego de miniaturas. Juego de minis. Y es un juego muy, muy, muy básico, pero muy chulo. Con mech, tanques e industria. Poco, con eso ya juegas. No lo vendí básicamente porque quiero jugarlo. Me imagino que será una mierda y luego a lo mejor sí lo termino vendiendo. Pero es que ese me lleva haciendo compañía muchos años. Y me da pena quitármelo del medio porque es que para que me den 10 pavos o 15 pavos, pero para eso me sigue ocupando estantería. Pues esto, el Dust. Mira, aquí hay uno que ha perdido el tiempo pintando la minigena, que era muy chula. Pues mira, no es mala idea. Vale, pues este sería uno. El primero, ¿qué os parece este? Marín de Garroña. Luego, el que siempre hablo con Javi, que siempre se ríe de mí. Madre mía. Madre mía, qué ratings tiene esto. Pero es que ahora ya vamos a investigar un poquito el Santiago Exímero este, que es español. Es un juego sobre la serie El Internado. Yo no he visto la serie, empecé a verla y me dio mucha pereza, pero me costó 5 pavos, ¿vale? Este juego. En una tienda que para su desgracia se hicieron con stock y luego no hay forma de venderlo. Es una especie de oca, vas tirando dados y te mueves, te vas encontrando eventos en cada zona de estas y sinceramente no sé cuál es el objetivo del juego. Imagino que sobrevivir o no morirte de asco. Es un cajote que me lleva acompañando también unos cuantos años, pero también me resisto a quitármelo de medio. Ah, vine con un DVD. Por si no quieres jugar las cantas de eventos, pones el DVD en marcha y los eventos te los narran, como si fueses en ese juego del espacio, el Space Alert. Y nada, pues este, si alguien no quiere jugar, que me lo diga y quedamos en el club. Juegos por debajo de 5. Fíjate, es que esto, a ver, el Internado, el juego de mesa, tiene peso 1,67, vamos, es la OCA, creo que tiene 1,70, ¿vale? Cuadro con 2 de valoración, o sea, han escupido todo lo que han podido. Ese es un tío muy majo, que es el Santiago Exímero, que tiene varios juegos. Tiene el Colony 9, a ver. Uf, muy raro uno, ¿eh? El Land 6. Este tiene mejor pinta, ¿eh? Este. Pues este lo consiguió sacar. O es un proto, vamos, básicamente. Pero yo le conocí a este muchacho por el constructor, por este. Y ese le volvería loco a Javi. Un día se lo voy a comprar y se lo voy a regalar el constructor este. A ver si alguien lo vende.
Mira, 27 pavos. Y eso es un atrazo de los que le gustan a Javi, eso de poner fichita sobre fichita y demás. Pero yo conocí al autor por este y sabía que había sacado el internado por 5 pavitos, pues mira, le hago el favor y le hago la promo a este muchacho. Pobrecillo. Mira. Pues eso, internado. Si algún día lo queréis jugar, lo venís a Madrid y que sea de Madrid, pues juego con él en el grupo de rol Megatol. Internado, adiós. Vale, esto, que todavía no lo he jugado, pero tengo todo, ¿vale? Tengo todo lo que hay de este juego, me volví loco, me lo pillé todo. Es de una editorial española que se llama Yokai Quest, ¿vale? Es de... con minis... muchas imágenes, a ver si se enseñan las minis. Y me lo compré básicamente por las minis, porque eran muy bonitas, eran chivis. Y por ejemplo, estos. Es una especie de dungeon crawler japonés, medieval, y yokai son demonios. Vas pegándote con demonios, con estos muchachos, estos son los héroes. Sí, tipo Arcadia. Arcadia Quest, paraquedistas. Sí, no voy a hablar de paraquedistas porque lo he borrado, me parece. Lo tenía aquí puesto el paraquedistas solo para reírme, pero lo he borrado sin querer la pestaña. Yo no me voy a quitar el paraquedistas. Sí, este está saldado. Sacó una reimpresión de las reglas por Kickstarter en su momento y yo me las pillé. Yo lo tengo todo aquí, en este cajón. Cabe todo en una caja, ¿sabes? Yo me pillé las dos expansiones. Yokai Quest. Voy a decir de quién es, por lo menos. Nicolás Díaz y Alejandro Pineda. Esos creo que son sevillanos, de Zenit Miniatures, ¿vale? Que han sacado... creo que es una empresa que hace miniaturas japonesas, así de metal, no lo sé. Luego lo miro. Mira, voy a abrir otra pestaña y lo miro luego. Y me pillé las dos expansiones, o tres que tenían. Expansiones, tiene tres. Que es el On Invasion, que son como de fuego, y Mystic Forest, ¿vale? Y la saqué todas de los insectos y lo metí en una sola caja, para que no lo ocupase tanto, ¿vale? Y esos son más demonios y demás. El juego, me miré las reglas una vez y, bueno, pues, algún día lo jugaré, cuando me jubile. Y sí, yo lo vi, me parece que lo vi saldado... no sé si fue en las LES, que estaban por allí ellos, y no sé si los saldaban o intentaban llevar a venderlo o algo, no sé. Pero el juego, la verdad es que me parece bastante chulo, ¿eh? Y es bonito, es. Tiene miniaturas. A ver, se dirige esa gente. ¿En serio, chicos? Vale. Pues nada. Madre mía, me ha metido un miraco. Bueno, pues nada, luego le paso el antivirus a esto. Fíjate. Madre mía, qué miseria. Pues eso. Yo creo que pues, no, ni lo vendo, ni lo venderé. Porque es muy chulo y me ocupa muy poco espacio y me gustaría jugarlo, la verdad. Tiene buena pinta. ¿Qué más cositas? Esto, no sé si hablé de él, me parece que ya hablé de él en su momento. Vale, que es el Windward, que es sobre balleneros voladores. Llevas un barco volador y vas cazando ballenas, ¿vale? Esto debe ser ballenas voladoras a dos niveles. Tienes unas grandes que van a nivel alto y otras a nivel bajo. Eso del centro es la base de los balleneros, pero es un juego de balleneros con mala leche, porque... llevas una nave de balleneros, pero también puedes ir a piratear a los demás y robarles lo que he conseguido legalmente con su arduo trabajo en su ballenero. Y ves la ballena grande, esta la pequeñita, que va, y son como si tuviesen dos niveles. Uno van por un nivel, son más grandes, son más, dan más material y van por la parte de arriba, y otras son más pequeñas y van por la parte de abajo.
y las cazas de forma distinta. Para cazar las de abajo tienes que fletar un barco y bajar abajo con. Bueno, tienes un. A ver si viene una. Bueno, esos son los barcos, dos iguales. Y luego tienen materiales, arpones y demás. Eso se supone que son los dientes de las ballenas, que son los que con lo que consigues. Vas al centro y los vendes. Pero claro, si te viene otro, yo lo juego. Tengo una partida con Cone y el Cone se dedicaba a perseguirme a mí. Cada vez que cazaba una ballena me linchaba. Pero bueno, lo probé por lo menos. Ese tenía una expansión, pero bueno, bastante que me he comprado el básico en su momento. Lo trajo cuatro dados. Me imagino que si lo queréis, que si estáis tan locos como para pillarlo, no lo pilléis, por favor, no me hagáis otro paracaidistas. Yo no se lo deseo a nadie ya. Eso. No pilléis nada de lo que os digo. Os estoy diciendo que esto son cosas que no me voy a quitar de encima porque me gustan, porque me deseo cariño, pero son un poquito basurita. Este, le tenía muchas ganas, lo jugué, me resultó regular, pero la idea es tan original que me lo quedo. Total, ¿quién lo va a tener? Lo tengo yo y el autor. Vale. Otro que ese sí lo podéis conseguir, ese lo considero un buen juego, es decir, si lo queréis pillar, os lo aconsejo. Es el Abomination. El Abomination de hacer Frankenstein, de hacer un monstruo de Frankenstein, compitiendo contra otros, en hacer el más bonito, el más grande y el más rápido. Nada más sacar el juego, los autores o la editorial o lo que sea, vieron que el juego se podía hacer de 3 horas y sacar unas reglas para jugar un juego más rápido, que empezabas como con más partes del cuerpo, con un Frankenstein medio hecho. Y con unas que te quitaron unas cuantas cartas del escenario para que fuese más ágil. A mí me parece una locura de juego. Sinceramente, tampoco os lo aconsejo a nadie. No lo compréis. Es muy gore, es muy raro de ir yendo a los cementerios a desenterrar gente. Y a ver si puede ser. Y eso, hacer un Frankenstein. Tienes una nevera para conservar los componentes que se te van poniendo pochos. A ver, mira, por ejemplo, aquí veis. Eso de aquí abajo. Lo de arriba son partes del cuerpo, piernas, torso, cabeza. Y aquí abajo tienes una neverita donde tienes con hielo partes del cuerpo que no quieres que se te pongan maluchas. Porque según va pasando los turnos. Los componentes para hacer el monstruo se te van pudriendo. Y eso, puedes ir al cementerio, puedes ir al hospital, a conseguir cuerpos, y mientras tanto tienes que mantener una especie de prestigio en la ciudad para que no sepan que estás haciendo cosas raras. Vale. Me parece un pepino, pero bueno, en serio. Y no, es que me está saltando aquí una mierda de virus, que luego tengo que pasar el Panda, que paso lo pago. Sí, soy de los primeros que pagan el Panda, sí, gracias. Pues eso, este sí es aconsejable, pero claro, es de nicho, te tiene que gustar este tema, que es un poquito hardcore. A ver esto, mira. Aquí tienes a un muchacho desperdigado. ¿Vale? Pues eso, Abomination. Sí, de hecho había otro que se llamaba el no sé qué de mi padre, que también era de Frankenstein, que era en una especie, se jugaba en un mapa de un pueblo. Eso no salió en castellano, ese salió en inglés nada más. Y ese yo le pillé en Kickstarter, pero no entra al final porque estaba en inglés y me daba pereza. Pero y bueno, con el tiempo ha demostrado que debe ser un mierdón, porque tiene buena pinta, pero no debe sacar en castellano. Ser un mierdón. 34 personas viendo, me parece estupendo, tío. Muchas gracias, repito, muchas gracias.
Hay dos personas que me dijeron el otro día de jugar a rol. Sé que no respondo mucho, no respondí muy rápido a lo de YouTube. Ponerme comentarios, ponerme si queréis que haga un programa especial de algo, de rol o de lo que sea. El próximo día que hago programa, me imagino que hablaré de los juegos que jugué ayer, que estoy jugando con Nana y con Javi en su canal. Y comentaré, haré una especie de últimas partidas. Y bueno, a ver si consigo engañar a alguien para que venga aquí a hablar conmigo algún día. A mí de Rivia, por ejemplo, lo voy a coger un día, le voy a dar el enlace directamente y venga, a hablar conmigo en el programa. Y me cuentas tu vida. ¿Qué te va a hacer Mike? ¿Quitas? Mike de Rivia, vamos a quitaros o sin moco. Si queréis hablar de algún día de algo en el programa, yo os mando el enlace. Y podéis hablar. Luis Flay, no, ahí no quiere venir nadie. Bueno, sí, hoy me ha dicho Cole que sí, eso entraba él, pero con la boca pequeña. Sí, sí, me derribia, tienes cosas que decir. Yo tengo una entrevista. Me va a hablar de por qué te gusta The Witcher. Me lo explicas. Me das una explicación de por qué tengo media hora hablando de The Witcher. Y me explicas por qué, ¿vale? Igual me lo tengo que volver a comprar después. Pero bueno. Seguimos, Abomination. Juego que no me quito. Me vendí el otro de este. No de este estilo, sino de esta franquicia, de esta. Bueno, de Preacher hay tres. Es el Guardias. El de Armored Pork, el de la ciudad, el famoso. De Terry Pratchett. Y está este de The Witcher, que se lo regalaron al mismo tiempo que el otro. El otro, el de Amor Por, lo vendí, porque lo volví a jugar un par de veces y me pareció que estaba muy quemado. Y me lo compraron por 180 pavos. Por lo tanto, yo he encantado de venderlo en vez de quedarse en mi casa. Ese es el de Witcher, las brujas. En este mapita que hay aquí, a base de cartas, vas resolviendo entuertos, que son esto de aquí abajo. Vale, a ver si se ve. Es que está, bueno, aquí están puestos, ¿veis? Estos cuadrados que hay aquí, morados y rojos y verdes, son trabajos que hay que hacer. Las brujas son como médicos de urgencia. Si vas con tu escoba, pues eso, curando a un cerdo, asistiendo a un parto, curando unos callos en los pies de alguien. Y te vas moviendo por aquí. De vez en cuando te cruzas con las brujas y tomas el té con ellas, con otra bruja. Es de 1 a 4 jugadores. Se puede jugar solo. Es de nuestro Tito Wallace, ¿vale? Y este me niego a venderlo porque me gustó casi más que el otro, que el de Mordor, pero a nadie le gustó. De hecho, Sikai, cuando solo tenía el podcast, habló muy bien del otro, de la ciudad, de Mundo Disco. Y este dijo que lo tiró al río. Y yo me lo compré los dos y me gustó casi más este. Pero como me da como cosita sacarlo, me voy a leer las reglas y intentaré volver a sacarlo. Ese mismo arte que los libros de Precher, es un arte precioso. De hecho, te puedes conseguir las brujas, que las brujas son estos conos que hay aquí. Pero las venden en mini. A ver si hay mini por aquí. Sí, bueno, están aquí. Bueno, aquí tienes unas mini, pero hay unas. Estas son unas. Te puedes pillar estas mini, pero hay unas que están con la escoba volando. Que son más chulas, ¿sabes? Están por aquí. Eso igual un día me vuelvo y me las pillo. Bueno, aquí están todas las básicas. Yo creo que voy a sacar una edición de luz con las brujas de así de pies, pero a mí me gustan más en escoba. Hay unas que están volando en escoba, ahí no están. Se supone que salen de algún libro, yo no tengo el libro este, no me lo he leído. Pues eso, a ver, pues nada, chicos. A ver, expansiones. No tiene expansiones.
Quería ver si tenía versiones. Rusa, checa, mira, esta tiene otra portada. Vale. Pues la bruja de Wallace, un 6,2. Mira, no está mal. Y el mismo peso que... Pues esto está bien. Yo creo que tiene un poquito más. Tendrá un 2 y algo de peso. Pero bueno, aquí le ponen 1,6. Bueno, lo que opina esta gente, ¿sabes? Aquí opinan lo que quieren la BGG. Pues felicidades. Y a mí este me encanta y no lo voy a vender. El otro sí. Y ese, que ese a lo mejor está en Wallapop, está bien caro. Porque todos los de Preacher fueron... O sea, cuando el tío palmó, no dan más licencias para hacer el juego, ni más libro ni nada. Por tanto, este es imposible de encontrar. A ver si lo venden aquí. The Witcher. A ver si lo venden. Ah, sí, pues, oh, joder, por 115 pavos, 60 pavos. O sea, no lo venden barato, ¿eh? No lo venden barato. Bueno, ahí no por 60. Y por 45, ese es lo que voy a quitar. Hay uno por 45. Bueno, pues, la bruja. The Witchers. Mira, pues al fin y al cabo vendí The Witcher, pero me quedo con The Witchers. Vale, otra cosa, Raruna. Raruna, que yo creo que ya... A ver, ¿qué dice por aquí? El chat. No, bot quitas. Tú no. Si tú puedes, si te haces más uso de canal de Ana, las tuyas no valen para hacer más programas. Piden más por esto que por el Gear Wars. Lo tiene un amigo mío. Yo lo jugué en su momento y no me pareció muy allá, ¿eh? Sí, sí, el Armored Pork, 250 pavos. Me parece muy caro. Pero yo lo vendí por 180, ¿eh? El mío estaba tocaete, tenía las puntas, los bordes jodidos y eso, y para que no me digan nada, pues le vendí por eso. Pero es que yo lo jugué, lo volví a jugar antes de venderlo y dije, es que está, el juego no me lo voy a loco. Y es que prefiero tener 180 pavos que tener el juego ese. Y además está en el club, no sé de quién, pero... El Gears of War, pues eso, tiene un amigo mío, un amiguete mío, lo pilló, se lo regalaron por su cumpleaños o lo que sea. Lo tiene muerto de asco, no me gustó. Me gustaría volver a jugarlo porque me parecía extremadamente difícil. Muy, muy difícil, muy, muy locura de desesperación. Como jugar un Descent 2. De decir, bueno, aquí no vamos a ningún lado. Vamos a palmar. Estamos más muertos que el chirulo. Es tontería seguir. Y aún así seguías. Pues ese tipo de juegos, ¿vale? Y. Pero va. Nah, ni pena ni gloria. Sí, y el mío lo tengo sin inserto, pero seguro que me lo pagarán bien. Si te gusta mucho ese juego, Judenmaster, el Armored Pork, felicidades. Yo sin inserto, yo no tenía con el inserto, pero da igual, lo vendes, seguro. Le haces un inserto tú, de cartón piedra, le metes en cajas o bonitos, lo que sea. Y lo vendes por 200 pavos, 180 pavos. Que el juego es una locura. Es bonito, pero es que tener 180 pavos, la estantería muerta de asco, ahora mismo no viene bien. Y más, después de haberlo vuelto a jugar y decidí que tampoco era un juegazo brutal. De decir, ah, me quedé la locura, oh, brutal. Como visionado. Vale, y bueno, ahora me quedan 3 o 4. Raruna, que os lo voy a decir rapidito. Llevamos una hora, está bien. Este me lo trajeron de Argentina, por mi cumpleaños. Yo creo que ya he hablado de él, ¿vale? Ese es Estanciero, es un Monopoly. Es un Monopoly en Argentina, pero es de llevar granja. Y puedes jugar hasta 6, la diferencia, ¿vale? Ese es el típico de Mercadona que sacas y te pasas el Monopoly por el forro. Esta es la versión vieja, yo tengo la versión moderna. Esta, ¿vale? Moderna. Esta aquí, lo tengo aquí mismo. Y es un Monopoly. Y le tengo mucho cariño por eso. Yo te dije, a ver si me compráis uno, no sé qué, yo lo pago.
Y aquí está el estanciero, ¿vale? ¿Esto? ¿Tengo este? Sí, tengo este. El enemigo aniversario, además. Vale, tengo este chulísimo. Se supone que somos granjeros en vez de gente con problemas en una ciudad. Uy, madre de arriba, si los vieses. Ahora te comento, ahora te lo voy a leer y te comento. Y eso, pues nada, pues un Monopoly 1.2. Este no le tengo, este está chulo también. Edición Bicentenario. Y ese también. Pero bueno, yo tengo este, el estanciero. A mí me decía mi jefa, se reía mucho, decía, tengo el Monopoly definitivo es a 6, no sé qué. Imagínate jugar esto a 6. Y así terminar el Monopoly, pues jugarlo a 6. Un día lo propondré. Me apetece jugar uno de estos. Porque en Monopoly yo, las partidas que jugué cuando era pequeño, me acuerdo que nunca los acabábamos. Cuando uno ya iba ganando, decía, lo dejamos, ¿no? Y ahora sí, va, gano tú. Yo no sé cómo se acaba en Monopoly. Sinceramente no sé cómo se acaba. Si alguien lo sabe, pues me parece bien. Vaya, que me lo cuente. Que venga al programa un día y me lo cuente. Hablando de lo del chat, ahora que lo leo, sí, tengo ahí, eso que tengo ahí, es todo lo que hay ahora mismo de Marvel Unite. Todo. Menos una mini que venía, que era un Stray Goals, era un malo. Que es la última vez que la vi en Wallapop por 40 pavos o por 50 y. Y cuando tampoco me gustaba mucho la mini, no me la pillé. No se la compré. Compré el Lovendo viejo, que sí se me costó 30 pavos o así, para tenerlo. Y ahí está todo lo que hay ahora mismo de Marvel Unite está ahí atrás. ¿Y qué me viene de los multiversos? De todo. Me hice un all-in, contra lo que me faltaba. Y cuando venga, me vendrá Galactus, sí. Yo tengo todo y además, mira, tengo aquí la campaña. Empecé con Ivanov. Hay una campaña muy chula en internet. Vale. Este es el que juegas con la primera oleada, por así decirlo. Vale. Que lo que haces es empezar aquí con cuatro. Uno, dos, tres, con cuatro muñecos y puedes ir pegándote con malos y se van desbloqueando nuevos héroes que entran a tu grupo. Y si palma alguno, lo tachas y no puedes volver a jugar con él. ¿Vale? Y bueno, se supone que puedes llegar aquí hasta el final a... Lo más tocho es, obviamente, Thanos, por un lado, y por arriba, pues eso, los malos. Y son... Y hay varias ramas para ir desbloqueando nuevos. Estuvo diciendo, quiero a la. El hombre nos mira. Pues tenemos que matar a este. Venga, vamos a por él. Y bueno, pues aquí está la campaña empezada. Algún día seguiremos. Y eso a mí me gusta mucho. El Marvel United. El DC United. El DC no me llama. No me llama nada. No me llama, tíos. Es que DC. Yo era más de DC que de Marvel antes, pero me ha ganado Marvel. ¿Qué le vamos a hacer? Marvel eran unos llorones y los de DC eran superhéroes, la diferencia para mí. Que Marvel era gente que no quería ser superhéroes y se convertía en superhéroes porque las circunstancias las llevaban a eso. Y los personajes de DC eran todos superhéroes que quieren ser superhéroes. Es la diferencia entre Marvel y DC para mí. Entonces, yo antes era más de DC. Batman, Superman, Green Lantern me gustaban más. Pero cuando empezaron a sacar las películas de los X-Men y lo vendo y eso me ganaron y empecé a meterme más en Marvel. Pero eso sí, odio a Spider-Man. O sea, a Spider-Man yo le pegaba de bofetones hasta que llorase. Es el peor superhéroe que no me gusta nada. A ver un segundo y quiero intentar quitar y otra configuración de mis configuraciones. Quiero decir por aquí. Ya, sí, me parece perfecto, pero es que no. Ya tengo Marvel United y probablemente DC United,
aunque se puedan mezclar, me parece una aberración mezclar los dos universos. Entonces, más adelante, si sacan más cosas de DC y me gustan, por ejemplo, el Will Gardner o Blue Beetle, cosas de esas que en un momento dado me pueden dar añoranza de cuando yo lo leía, pues a lo mejor sí me lo pillo. Pero por ahora, Superman, Batman y Wonder Woman, pues como que no. Me dan un poquito igual. El Joker. Ese me daba un poquito de asco el Joker también, como malo. De Batman, me gustaba mucho más enemigos de Batman que el Joker. El Joker era un pesado. Con la pistolita del bang y cosas de esas. Pero bueno. ¿Y qué más? Ya me quedan poquitos. Mira, os voy a contar una rareza que podéis pillaros. Si os gustó la serie Ted Lasso, no queda más remedio que pillaros el Party Game en inglés de Ted Lasso. Aquí lo tenéis. Pringado. A ver. Os lo podéis comprar todos menos vodka. Menos vodquitas. No te dejo comprártelo, vodquitas. No te lo compres. Cojo mi copia y si quieres, ya. El cone está por aquí. Va, a ver, campaña RPG. Uf, es que Utipia, amiguito. Bueno, vamos a terminar de hablar de esto. Este es un juego de Ted Lasso. Yo vi la serie y me volvió loco la de la serie y me gustó mucho. Y se supone que llevas aquí a Ted Lasso y a su ayudante y tenéis que motivar al equipo y tal. Es un party muy rápido de jugar cartitas y de ir subiendo la motivación del equipo a base de eso, pues. Cuatro factores, bromas, ayudas y demás que vas motivando a... Juegas en esos despachos, vas jugando cartas y subiendo los niveles de satisfacción o de insatisfacción del equipo. Y total, pues es un party muy, muy básico. Yo no me lo pillé a lo loco porque me gustó tanto la serie que dije, si hay un juego, para mí. ¿Vale? Me costó... Mira, un tío me vende por 4 pavos. Atentos. Y por 10 en Estados Unidos. Está saladísimo. Pues igual en Wallapop lo pillé barato. Yo lo pillé en Amazon, ¿vale? Me costó, no sé si 20 o así. Ted Lasso, muy divertido. Bueno, muy divertido no lo juego, digo yo que sea divertido. Pero Bodyguard, no te lo compres. Boss Guitars, te lo prohíbo. Los demás sí, si queréis sí, pero él no. Que luego me lo recuerda dorado. Vale. Y... Bueno, yo con esto yo creo que ya he dado un repasito. Si tenéis alguna pregunta, si queréis saber algo más de mí, si queréis que enseñe las zetas, me lo decís, os enseño, no hay problema. Bueno, cierro en este. Qué pesado el Javi. Pues muchas gracias a todos, chicos. Voy a ver quién está en directo. A ver. Chat de Steam. Sobre curiosidad. Sofía, Oroe, Agora Leo, Antonio JRD, Axel McCloy, Cabo Palo, Gonfle, Cotis, Chris, Aletia, Framerate, madre mía, vaya nombres. Maide Rivia, ¿quién será Maide Rivia? Ese, qué pesado. Maz, no es eso, yo creo. Pero es que lo estoy viendo también. Propagador 2, Regres, siendo los normales, los raros no los leo. Y mi amigo Vodquitas. Y Judith Meister. Pues nada, aquí un montón de gentecilla. Muy bien, muchas gracias por estar aquí viéndome. No tengo moderadores, o sea que podéis insultarme si queréis. Tampoco me preocupa. A ver, eso cómo se cierra, ni puta idea. Y espectadores. Pues eso, una horita. Espero haberos entretenido. 1:11 de gilipollas y de tontas. Vale, vamos a ver, espérate, que es que he cerrado el... Soy medio gilipollas, bueno, me lo pongo aquí y ya está. Vale. Sí, hombre, sí, haré alguno más. Y tendré que hacerlo cada 15 días. Cada 15 días. Y bueno, si...
si tenéis alguna idea de que os haga un top de algo, me lo decís en YouTube, me lo ponéis en los comentarios, y me hace muchísima ilusión, más que al calvo. Y no, ellos tienen mucho más gente. Ellos tienen 100 y pico. Las entrevistas del calvo. Y pues eso. Tenía material para dos. Yo prometí dos a Voz Guitars. Intentaré hacer uno más. Un tercero. Y bueno, ya sabéis. Si os suscribís al canal Leana cuando yo sea en directo, igual ya hablamos de hacer más. Pero no Voz Guitars, que ya lo ha hecho. Y no quiero su dinero. Su dinero no lo quiero más. No quiero tu dinero, Voz Guitars. Ya te gastaste los 15 pavos en el paraquedistas, hombre. No, lo que voy a intentar, bueno, si queréis anécdotas de rol, tengo millones. Y de juegos de mesa normales, dice. Anécdotas de rol, pues tengo millones y todas muy variadas. Y bueno, intentaré también a lo mejor hablar más de algún juego de ordenador y eso, ¿vale? Y pues eso, chicos. Ideas, darme ideas en los comentarios de YouTube, por favor. Ya sé, he intentado responder a todo el mundo porque me dijo Ana, no respondes a otros mensajes de YouTube. Digo, joder, pues es verdad, no lo respondo, soy un gilipollas. Yo intento responder a todos, más o menos. Y os quiero un montón. Que voy a poneros el banner este de aquí. El que me gusta mucho, porque es que tiene una voz aquí, tiene un vozarrón el tiene una voz muy bonita aquí el George. ¿Vale, chicos? Pues muchas gracias por venir. Os quiero a todos. Y bueno, los dados que me van a ahogar. Me siguen llegando dados de D&D, de los artículos. Me van a enterrar con ellos. Me van a hacer un agujero y con los dados me van a tapar. Nos vemos. Un beso. No olvides seguirnos, darle al like, darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y deja tus comentarios con preguntas. Te lo agradecemos. Hasta la próxima.